Hola, grandioso día para todos. Dar unas visitas y el otro parque. Hola, hola. Y es así como nos hemos venido a disfrutar la naturaleza. Ubicados en el río Cangrejal. Por allá podemos observar lo que es la carretera de la cuenca. Para quienes conocen el río Cangrejal, cuando está totalmente limpio, ya he compartido vídeos y hoy día voy a compartir uno donde verán las aguas no tan cristalinas. ¿Por qué? Porque la naturaleza es así y el día de ayer estuvo lloviendo. Así que es justo y necesario que el agua luzca así. Sin embargo, aquí estamos para disfrutar la naturaleza en todo su esplendor. Unas jóvenes hace un momento, sin saber nadar, cruzaron el río en una refri vieja y de regreso tuvieron que rescatarles. Nos vamos contentos y agradecidos con la naturaleza por regalarnos este oxígeno tan necesario. Volveremos en otra ocasión. La madre naturaleza siempre nos regala momentos inolvidables. Ay, así es mi Honduras, belleza natural por doquier. Cuenca del río Cangrejal, en la ciudad de La Ceiba, Honduras. Esta zona es bien interesante porque puede bajar hasta la playa en su carro, parquear allá y luego salir también a pie si gusta hasta lo que es la calle principal que va hacia la zona más alta de la cuenca. Esta zona sigue acá, avanza hasta bien arriba, donde podemos ir a diferentes aldeas. Miren el ganado, está pastando, relajado, en una tarde donde el sol ya casi se va. Bonitos parajes. Nuestra bella La Ceiba, zona del río Cangrejal. Esta área es la que nos lleva hacia la ciudad de La Ceiba, todo lo que es la zona céntrica. Carretera de terracería en muy buen estado para llegar hasta la zona céntrica de La Ceiba y para que vengan hacia la cuenca también a disfrutar de la semana de la belleza natural que ya en Honduras. Está la viajando a través de la cuenca del río Cangrejal. De Cuaresma. Belleza natural sin igual. Increíble naturaleza.
deje su comentario para agradecer por su grata presencia. Recuerden, sonreír porque vivir es increíble.